Bien, entonces en este momento estamos grabando. No, sí, estamos grabando. Y bueno, lo que les había comentado, estamos trabajando con decisiones bajo condiciones de riesgo. Lo que no sé qué es lo que no pudieron ver, empezaron a comentar de que no veían cuando tenían frente a ustedes este tipo de... En este momento, acá hubo el problema. Dijeron que no podían ver, no sé si ahora lo están viendo con mejor detenimiento. Dice, la matriz de pagos está expresada en miles de dólares para el problema de decisión que se muestra a continuación. Las tres alternativas, la primera de ellas es la alternativa de explotar la zona 1, la alternativa 2, explotar la zona 2, y la alternativa 3 es realizar mayores inversiones en proceso de prospección. Estas son las cuatro, son los cuatro estados naturales. El estado natural es de que la mina indique que es un yacimiento de zinc plata con alto contenido de plata, 20% de probabilidad. La probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plata con contenidos moderados de plata, 25% de posibilidad. 35% de probabilidad de encontrar un yacimiento de zinc plomo. De zinc plomo. Y la tercera condición del estado natural, con 20% de probabilidad de que el yacimiento sea malo, o sea, que no sea mineralizado, o sea, yacimiento pobre, dice, ¿no? Entonces, estas son las ganancias que obtendría al hacer esa inversión. Al final resultarán casi los beneficios, tendrían que llamarse, son los beneficios que obtendría con cada una de las alternativas que hemos visto más adelante. Entonces aquí vamos a emplear por primera vez en este ejemplo el concepto del valor monetario esperado. Les dije esperado porque utilizamos el concepto de esperanza matemática y para ello voy a multiplicar por fila, ¿no? Para la esperanza A1, A2, ya no la A3. ¿Por qué? Porque se supone que utilizando el concepto de admisibilidad, ¿cierto? Y comparabilidad. Esta tercera decisión frente a las dos anteriores no tiene razón de ser evaluada porque va a ser menos 20 y es menor a las dos anteriores. En consecuencia, teniendo solamente dos alternativas que tratarlas, voy a utilizar el concepto de esperanza matemática. Es decir, esta voy a multiplicar el resultado de la función por su probabilidad. En este caso, 200 por 0,20, 100 por 0,25, 60 por 0,35 y menos 50 por 0,20. El resultado son 76 por 10 elevado a 3 dólares. En la alternativa 3 hacemos lo propio, multiplicamos el valor de la función 160 por su probabilidad más 60 por 0,25 más 100 por 0,35 y menos 30 por 0,20. Y el resultado es igual a 76,10 a la 3. En este caso, fíjense, se han obtenido valores que son iguales. Entonces, no siempre el concepto del valor esperado rinda frutos, ¿no? Algunas veces ocurre una situación como lo que estamos viendo y aquí el decisionista para él es indistinto, ¿no? Tomar una o una segunda. Entonces, para ello, el decisionista necesita, bueno, analizar un poco más porque es por este medio, por este valor monetario esperado, ambas alternativas dan el mismo beneficio y consecuentemente no se sabe por dónde ir. Aquí surge un elemento que es interesante, ¿sí? Que es ya de tipo conceptual, pero que nos permite, dice así, miren, otra de las dificultades del presente criterio es que para alcanzar un nivel aceptable de certeza se requiere un número bastante grande en la muestra, por el siguiente razonamiento. X es una variable aleatoria, sabemos, ¿no? Con un campo esperado, esperanza de X y una varianza al cuadrado. No, este es el valor de la varianza. Sin el cuadrado simplemente sería desviación estándar. Entonces, esta desviación estándar elevado al cuadrado es la varianza. Si X sub 1 hasta X sub N es una muestra aleatoria de N valores observados en el experimento, dice, el promedio, por supuesto, tiene que ser el número de elementos, sí, la suma del número de elementos,
sobre el número de elementos. Y la varianza, por supuesto, va a ser la desviación típica al cuadrado sobre n. Consiguientemente, si n tiende a infinito, es decir, si n es grande, entonces esta relación va a tender a cero. Por lo tanto, llegamos a una conclusión que es interesante, que la media es igual a la esperanza matemática. Y sobre la base de este concepto de que la media es la esperanza matemática, es que vamos a utilizar posteriormente el método de la dispersión. Por el momento, se infiere que la aplicación de la esperanza puede ser errónea en decisiones donde el número de muestras es muy pequeño. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, para tomar una decisión sobre la esperanza matemática, hay que tener un número bastante grande. Sin embargo, podrían considerarse otros tres criterios de decisión en este epígrafe, que son la pérdida probable, la pérdida monetaria, la probabilidad de la pérdida monetaria y la varianza o dispersión de la distribución de probabilidad. Porque les dije acá, con la varianza podemos tomar la media. Y la media es exactamente, utilizando esa fórmula, es la esperanza matemática. ¿Y cuál es la esperanza matemática? Es esta que obtuvimos hace un momento atrás. Estas son las medias. Porque dice que la media es igual a la esperanza matemática. Consecuentemente, debido a esto, es de que vamos a poder aplicar un cuarto criterio. Inicialmente, por pérdida probable. Va a ser, por pérdida probable es la multiplicación de la probabilidad por la pérdida. En este caso, ¿cuál es la pérdida? En esta matriz, las únicas pérdidas que se tienen son menos 50, menos 30, menos 20. En el caso de que el yacimiento sea pobre, entonces pierde la inversión. En el primer caso son $50,000 y en el siguiente caso $30,000 y la probabilidad de 0,20. Por lo tanto, multiplico en ambas alternativas el beneficio por su probabilidad. En este caso, para la alternativa A1, menos 50 por 0,20, que es igual a 10. La segunda alternativa, menos 30 por 0,20, que el resultado es igual a menos 6. Entonces, ¿por qué tomamos la segunda alternativa? Porque la pérdida es menor a 10. Y si analizamos por probabilidad de pérdida monetaria, simplemente son estos valores nada más, menos 50 y menos 30. Igualmente, en este caso nos conviene tomar la segunda estrategia porque se pierde menos. En este caso es por probabilidad de pérdida monetaria. En este otro caso es por pérdida probable. Y finalmente nos enfrentamos a un cuarto criterio, que es por la dispersión o varianza de la distribución de la probabilidad de los resultados asociados de las alternativas. Por esa relación matemática que habíamos indicado, que para un número bastante grande de muestras, la media es igual a la esperanza matemática, entonces nosotros vamos a tomar esta media como si fuera la esperanza matemática, definitivamente. Y lo que vamos a hacer, sí, es simplemente aplicar lo que estamos viendo acá, es decir, esta relación para la primera fila de la matriz que tenemos grabada hace un momento atrás, me refiero a esta matriz. Serían tan amables ustedes de tomar, por favor, nota de esta matriz inicialmente, de esta matriz. Tomen nota en sus apuntes. Les voy a dar unos 30 segundos para que puedan hacer una copia de esa matriz, por favor, en una hojita de papel. Va corriendo el tiempo. Yo me la traslado un poquito más abajo. Acá.
para poderles explicar. Bien, entonces vamos a empezar con la varianza para la alternativa 1. La varianza alternativa 1 dice que es igual a la sumatoria del valor del beneficio menos la esperanza matemática o la media, la media o la esperanza, el valor esperado. Pero el valor esperado sabemos que es igual a la media por la concepción matemática que hemos explicado hace un momento atrás. Por lo tanto, podemos empezar por ese valor y por la probabilidad de X. Entonces, en el primer caso, miren, 200 menos 76, que es el valor esperado. Todo esto elevado al cuadrado por la probabilidad que es 0.20. Más el segundo valor de la primera, para la primera alternativa, 100. Menos 76, porque sigue siendo el promedio. Es decir, el valor medio esperado, ¿no? Que sea el valor monetario esperado, que se ha determinado hace un momento atrás, lo estamos reemplazando en los cuatro miembros de esta suma. Para el tercer valor, el beneficio es 60 menos 76 elevado al cuadrado por la probabilidad 0.35. Y finalmente, menos 50 menos 76 elevado al cuadrado por 0.20, el resultado son 6.484 unidades monetarias. Analizamos para la segunda alternativa, para considerar respecto a la tomar una decisión respecto a la dispersión. Va a ser igual a 160 menos 76 elevado al cuadrado por su probabilidad. 60 menos 76, que también es 76, casualmente, ya saben, es el valor esperado que hemos calculado. El valor monetario esperado, ese es el valor, que es igual a la media. Pero estamos insertando aquí que hemos dicho que la media va a ser igual al valor esperado por esa concepción que hemos tenido anteriormente. Y de esta manera se obtiene un resultado de 3.924. Ahora bien, entre ganar 6.484 y ganar 3.924, entonces es mejor considerar que la alternativa 1 es la más adecuada. Porque aquí dice, a ver, la segunda opción nuevamente es la más adecuada. No, la primera, porque se obtiene más. Aunque en este caso es menor la dispersión. Ah, por eso es la segunda opción, porque tiene menor dispersión, tiene menor varianza. Bueno, sigamos viendo esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? Sí, estuvo claro. Muy bien, seguimos. Ahora entramos a una nueva parte y última de la teoría de decisiones que tiene amplísima aplicación en la administración, en el gerenciamiento de las de todo tipo de organización. Y veamos este ejemplo. Dice, en el epígrafe 2.4, se refiere al anterior, se ha descrito un problema de decisiones bajo condiciones de riesgo, donde la empresa minera Andalucía tiene tres alternativas: explorar y explotar la zona 1, alternativamente hacer lo mismo con la zona 2, o realizar aún más estudios geológicos antes de explotar. Se refiere a A1, A2 y A3. Las condiciones del estado natural, estas son las condiciones del estado natural, ¿sí? Se presentan de acuerdo a las características probables de los yacimientos. 20% de ser un yacimiento de zinc plata con alto contenido de plata, 25% de ser un yacimiento con contenido de moderado de plata en un mineral zinc plata, 35% de que el yacimiento sea de zinc plomo y 0.4% que el yacimiento sea pobre. 0.20% la probabilidad de que el yacimiento sea pobre. Entonces, esta es la matriz de pagos, ya la estamos estudiando ya por tercera vez, pero vamos a ver ahora qué información adicional se va a incorporar. Hasta este punto, el problema puede ser resuelto por los métodos descritos para riesgo. Sin embargo, la administración de la empresa puede decidir comprar información adicional a un costo de $2,000 de la empresa consultora CGMM, que mantiene una base de datos especializada de trabajos en geología para estructuras similares de diversas regiones y países del mundo.
Esta información tabulada en la matriz denominada información apriorística se entrega como estadística de las ocurrencias reales. Y es evidente, jóvenes, es decir, antes de hacer mayor inversión, normalmente las empresas toman un servicio de consultoría especializada para que les indiquen si es o no hacer conveniente un determinado proyecto. En el campo de la minería, hay empresas especializadas en geología que ya tienen esta información, que ya saben por la experiencia. Ellos van almacenando información sobre los resultados de los trabajos de minería en cierto tipo de formaciones geológicas. Entonces las van precisando y esa información se llama matriz de información apriorística y se analiza estudiando de la siguiente manera. En la primera columna es lo que los estudios nos indican, por eso dice los estudios anteriores para estructuras geológicas similares indican de que el yacimiento sea de zinc plata rico en plata, yacimiento de zinc plata con contenidos de plata aceptable, yacimiento de zinc plomo y finalmente yacimiento pobre. Estas son las alternativas como resultado de la experiencia, los estudios anteriores, ¿sí? Pero está condicionada esta matriz porque dice que esto va a ocurrir dado que el yacimiento es realmente, ¿no? Es lo que nos dice la información y esto es lo que realmente el yacimiento nos indica. Entonces aquí se está dando una suma de valores, 60 veces si quieren hablar ustedes de frecuencia. Se indica que los estudios anteriores indican estructuras geológicas similares, 60% dado que el yacimiento es de zinc plata. Entonces dice, la información contenida en la matriz es el número de veces que ocurre un evento, frecuencia de un total contabilizado para un estado natural. Estos valores tenemos que convertirlos ahora en probabilidades. ¿Cómo se convierte en una probabilidad? Simplemente haciendo lo siguiente, es decir, sumamos. Para el caso de la primera columna, 60 más 20 son 80, más 15, 95 y más 5, 100. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir 60 entre 100, 20 entre 100, 15 entre 100 y 5 entre 100. Estos son los resultados. Aquí estamos indicando la probabilidad, dice, de la información apriorística, dado que el yacimiento tiene este tipo de comportamiento que se refiere a teta. Es decir, estas son probabilidades condicionales. Para la segunda columna, si sumamos, 80 más 30 son 110, más 10 son 120, más 8, 128. Entonces, ahora tenemos que dividir 80 entre 128. Sus máquinas de calcular, por favor, sáquenlas y ayúdenme a dividir. 80 entre 128. El resultado, por supuesto, que tiene que ser igual a 0.625. Y así sucesivamente el resto de la información. Lo que tienen que hacer es sumar la columna y obtener estos resultados que se denominan frecuencia relativa, ¿verdad? Bien, una vez que se tiene esta información, hemos construido la matriz de información condicional. La probabilidad de S sub I dado teta sub J, es decir, hablamos de la siguiente manera. El 60% los estudios anteriores indicaban que el yacimiento era rico en plata, dado que el yacimiento efectivamente es de zinc plata y rico en plata, 60%. ¿Dónde está ese porcentaje? Acá, en forma ya de valor absoluto. Acá, 0.6. Si multiplican por 100, 60%, 20% y así sucesivamente. El resultado correspondiente a la casilla de la primera fila y columna, vamos a volver a expresar, pero esta vez ya por comentario del texto, es la probabilidad condicional del 60% que el estudio de consultoría indique que corresponde a un yacimiento de zinc plata, dado que el estado natural indica que el yacimiento es de zinc plata, rico en plata. Entonces aquí está la explicación para que no
crean que es un trabalenguas, sino que tiene una explicación. Ustedes siguen este resultado de acá, el que voy a marcar. Este que voy a marcar. Esa es la forma en la que nos vamos a encontrar. Bueno, a ver, ahí está. El resultado correspondiente a la casilla de primera fila y columna, este valor de acá, es la probabilidad condicional de que el 60% de que el estudio de consultoría indique que corresponde a un yacimiento de zinc rico en plata, dado que el estado natural indica también que el yacimiento es de zinc rico en plata. Entonces, esa es la concepción. El resto de la información contenida en la matriz es resultado del mismo razonamiento. Con la información conocida puede determinarse la mejor alternativa para el decisionista. Para ello, inicialmente vamos a recurrir al diagrama de decisión arbóreo. Aquí ya incorporamos el concepto de árbol, que lo habíamos aprendido en teoría de juegos, pero aquí vamos a emplear un poco más de lógica. El que describe, dice, las alternativas que cuentan tanto el estado natural como el decisionista en múltiples etapas. En los nodos del diagrama, el cuadrado representa la decisión del decisionista y el círculo la decisión del estado natural. Este es otro elemento que tienen que considerar de aquí en adelante para construir. Este de acá, se los marco, dice, en los nodos del diagrama, el cuadrado representa la decisión del decisionista y el círculo la decisión del estado natural. Veamos cuál es ese diagrama arbóreo. Es el siguiente, acá. Y me voy a retirar un momento la pantalla para explicarles. Bien, ustedes tienen acá un árbol de decisión arbóreo cuyas dos primeras decisiones para el decisionista. El decisionista, dice el texto, el decisionista se representa con los cuadrados y las decisiones de la naturaleza con círculos. Bien, entonces aquí el decisionista puede tomar estas dos decisiones. La primera de ellas es no contratar los servicios de la consultora CGMM, es decir, que nos da la información a priorística, o la segunda decisión es contratar los servicios de CGM. Esa decisión nos cuesta $2,000. Estamos hablando aquí en miles de dólares para no hacer muy grandes los números. Simplemente si ustedes le ponen tres ceros, hablan de millones, y si le ponen otros tres ceros más, hablan de más plata, etcétera. Pero para una comprensión de tipo didáctica, entonces es suficiente hablar en miles de dólares. Bien, entonces si no contrata el decisionista los servicios de CGM, entonces se encuentra frente a tres decisiones que corresponden también al decisionista. Puede tomar la decisión de explotar la zona 1, A sub 2 corresponde a la decisión de explotar la zona 2, o finalmente puede tomar la decisión de no explotar nada, ¿cierto? E invertir 20. Este resultado es menos 20. Menos 20. Muy bien. Ahora, aquí los resultados. Mire, la probabilidad, dice, de que el yacimiento sea de zinc plata con alto contenido de plata es del 20%. La probabilidad de encontrar un yacimiento de zinc plata con contenido moderado de plata, 25%. La probabilidad de encontrar un yacimiento que sea de zinc plomo, 35%. Y la probabilidad de que el yacimiento no sea mineralizado, 20%. Multiplico por los beneficios que voy a obtener. ¿De dónde obtengo estos beneficios? De una matriz, la matriz de pagos del problema, de la matriz de pagos. Multiplico 0,20 por 200, 400. 0,25 por 100, 25. 0,35 por 0,60, 0,21. 0,20 por menos 50, menos 10. La suma de todo esto, si ustedes se fijan, es el valor monetario esperado. Evidentemente, estamos trabajando bajo ese concepto. Aquí encontramos el valor esperado, sí, para la alternativa 1. Para determinar la alternativa 2, hacemos lo propio. Este valor es el resultado de esta suma. Esta suma es el resultado de la aplicación del concepto valor monetario esperado, porque estoy multiplicando la probabilidad, y fíjense que estoy considerando las probabilidades del estado natural multiplicado por los beneficios
si exploto la zona 2. Consecuentemente, los resultados son estos, sumándolos nos dan 76, y esto habíamos visto ya en la aplicación del valor monetario esperado, porque se replicaban las sumas, ¿se acuerdan? Es exactamente el mismo concepto y aquí está. Y en el caso, ¿sí?, de que no hagamos mayor inversión, simplemente el resultado es el mismo, menos 20. Y ya tenemos instalada o terminada el concepto de no contratar los servicios. Son las decisiones de no contratar. Si no contratamos los servicios de SGM, podemos ganar $76,000. ¿De acuerdo? Pero si contratamos los servicios de la información contratamos los servicios de SGM, en primer lugar tenemos que pagarle $2,000. Y aquí, fíjense, aquí nos encontramos frente a las condiciones del estado natural. Esas condiciones del estado natural dicen los estados de geología para yacimientos anteriores, que se compra como información periodística de SGM, indican que es del 0.483, 0.210. ¿Y de dónde salen esos valores? Enseguida vamos a valer. Como la hoja no es muy grande, estos dos nodos que están acá, se han tenido que tratar en una siguiente hoja. Aquí están los nodos, dos nodos para completar. Esto corresponde a la información periodística de que el yacimiento es de sin plomo y acá de que el yacimiento es pobre. Si el informe geológico de SGM indica de que el yacimiento es de sin plata, con alto contenido de plata, entonces dice que el decisionista se va a encontrar frente a tres estados naturales. Y eso puede tomar tres alternativas. Aquí ya no he puesto la alternativa A sub 1, la alternativa A sub 2 y la alternativa A sub 3, que deberían estar consideradas acá. Ustedes van a colocar, por favor, estas tres alternativas, se repiten en esta rama y en las tres ramas subsecuentes, por supuesto que en esta otra rama, porque son las alternativas A1, A2 y A3, que son las decisiones que puede tomar el decisionista. Pero cuando si toma el decisionista la decisión de explotar la zona 1, se encuentra frente a cuatro decisiones del estado natural, pero fíjense, son las inversas, porque el anterior diagrama habíamos obtenido S sub 1 en función de teta sub 1, pero aquí necesitamos el valor de la probabilidad condicional, pero de teta sub 1 dados S sub 1. Aquí fíjense, estos son S sub 1, S sub 1, S sub 1, y lo que varía es teta 1, teta 1 en el denominador. ¿Por qué S sub 1? Porque corresponde a esta rama, y esta rama corresponde a S sub 1, es decir, a la columna de información de la que nos proporciona la empresa CGMM. Y para la segunda alternativa, esta es la segunda alternativa. Y el decisionista se vuelve a encontrar con cuatro condiciones del estado natural, pero aquí se aplica el teorema de Bayes, al igual que en este otro caso, el teorema de Bayes, para poder resolver. Y aquí se obtienen unos valores, unas probabilidades que multiplicadas por los beneficios que se van a obtener si es que se emprenden estos trabajos. Y finalmente, estos resultados sumados, ¿sí?, bajo el concepto del valor monetario esperado, obtenemos estos resultados de acá. Y estos resultados de acá, como es decisión del decisionista, toma el más elevado. Y luego, estos valores elevados que corresponden a cada uno de estas decisiones del estado del decisionista, perdón, multiplicados por las probabilidades de ocurrencia de la información apriorística que nos da CGM, obtenemos otro valor medio esperado.
y una vez que tenemos este valor medio esperado con este otro, al restarlos encontramos el valor de la información perfecta, que es el valor con el que podríamos todavía negociar si contratamos o no contratamos los servicios de CGM. Pero en este caso, fíjense, sale superior, ¿no? Si se contratan los servicios de CGM, entonces se gana más. Hay un valor esperado mayor, 79.30 que 76. Por lo tanto, el valor monetario, el valor esperado de la información perfecta, es la diferencia de 79.30 menos 76, que viene siendo 3.30, que es un valor que todavía podemos disponer para modificar. Pero hasta el momento, ¿de dónde salen estos valores? ¿Sí? Esos valores van a salir de la aplicación del teorema de Bayes. Dice, para la determinación de la probabilidad P de teta sub J dado S sub I. Ah, necesito atención. En esta matriz de acá, esta información que está contenida acá, la que hemos logrado construirla dividiendo el total de la columna por cada uno de los valores de los vectores columna, es la probabilidad S sub I dado teta sub J. Pero nosotros necesitamos como información para poder aplicar el teorema de Bayes en estos puntos de acá, hechos de acá, es justamente la probabilidad de teta sub J dado S sub I. Y para ello es que vamos a aplicar ahora el concepto de la probabilidad del teorema de Bayes, que ustedes también han aplicado esta teoría de probabilidades, y que dice que para determinar el valor de Bayes, es decir, la probabilidad condicional, es necesario, dice, dividir el cociente, obtener el cociente de la probabilidad de S sub I dado teta sub J por la probabilidad de teta sub 1, sobre la probabilidad de S sub I dado teta sub J por la probabilidad de teta sub J. Estos valores de teta sub J, la probabilidad de teta sub J ya las conocemos. Estos valores de acá son los que ese valor es el que no podemos determinar. Pero este valor, S sub I dado teta sub J, se tienen en la matriz que acabo de comentarles. Entonces, sobre la sumatoria de todos estos términos, en consecuencia, dice, para determinar la probabilidad de teta sub 1 dado S sub 1, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar el primer valor, la primera probabilidad S sub I dado teta sub J, y multiplicar la probabilidad de teta sub J. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a volver nuevamente a la matriz anterior. A esta, y me la copiaré mejor. A ver, me la voy a copiar esta matriz. Y me la llevo atrás. Aquí te la voy a pegar. Ahí está. Entonces, miren, estoy tomando 0.6, que es este valor, la probabilidad de S sub 1 dado teta sub 1. Esto. Y multiplico por la probabilidad de teta sub 1, que sabemos que es igual a 0.20. Este mismo valor es el primer término del denominador. Más la probabilidad de S sub 1 dado teta sub 2, que es 0.625. Por la probabilidad correspondiente a teta sub 2, que es 0.25. Más el segundo término. La probabilidad de S sub 1 dado S teta sub 3. La probabilidad de S sub 1 dado teta sub 3 es 0.551. Y multiplico por la probabilidad de que el yacimiento sea de zinc plomo. Y esa probabilidad de 0.35. Más este cuarto término que dice que es la probabilidad, el resultado de la probabilidad de S sub 1 dado teta sub 4, que es 0.74, multiplicado por 0.20. Hago las operaciones y encuentro que el primer valor es 0.248. Pero dice, sin embargo, dice, el cálculo es por este método de las probabilidades condicionales resulta largo. Por ello se sugiere la aplicación de la siguiente técnica que simplifica el trabajo sustancialmente. Inicialmente, multiplíquese por fila las probabilidades PS sub I dado teta sub J por la probabilidad teta sub J. Esta es la matriz S sub I dado teta sub J. Esta es la primera matriz que la hemos obtenido dividiendo, ¿no?, el total de la columna entre cada uno de estos valores, o cada uno de estos valores entre el total de la columna,
y se han obtenido estos resultados. Es la probabilidad de S subir dado teta sub J. Es la probabilidad de que ocurra según la información que nos ha proporcionado CGMM, dado que el yacimiento realmente es de rico en plata, moderado en plata, sin plata y finalmente el yacimiento pobre. Ahora bien, como ya conocemos esta matriz y también conocemos el vector de probabilidades de ocurrencia de teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3 y de teta sub 4, que son estas probabilidades que se encuentran aquí al fondo, por eso dice probabilidad de teta sub j, entonces lo que podemos hacer es encontrar una matriz que sea la probabilidad de S sub i dado teta sub j por la probabilidad de teta sub j. ¿Cómo podemos obtener? Multiplicando 0.6 por 0.2, 0.120. 0.20 por 0.20, 0.040. 0.15 por 0.20, 0.030. 0.050 por 0.20, 0.1. 0.625 por 0.25, 0.56. 0.234 por 0.25, 0.059. 0.25 por 0.072, 0.020. 0.25 por 0.63, 0.016. Y finalmente, 0.020 por 0.523, 0.19. Creo que no es muy difícil darse cuenta de lo que acabamos de hacer. Lo importante en todo esto es obtener este vector, ¿sí?, de las probabilidades totales, así se denomina. Este es el vector de la probabilidad total y se obtiene sumando estas probabilidades. Si tienen máquinas de calcular, por favor, actívenlas en este momento. Vamos a sumar. 0.120 más 0.156 más 0.192